Eran los años de la posguerra. Yo recorría 4 veces al día esta calle de General Mola, antes Príncipe de Vergara, hoy Príncipe de Vergara también, entre la casa de mis padres y el Colegio del Pilar. Y yo paraba por curiosidad ante esa casa donde vivía y donde hoy sigue viviendo un hombre muy importante, ministro de Asuntos Exteriores, antes ministro del Interior, presidente de la Junta Política. Un hombre del que hablaban mucho los periódicos y la radio de aquella época. Un hombre que realmente ya desde entonces me impresionó. Los actos conmemorativos del primer aniversario de la liberación, celebrados en Bilbao el día 17 de junio, han revestido gran solemnidad. Desde las primeras horas de la mañana, la animación en las calles de la capital vasca fue extraordinaria. Los balcones aparecían engalanados con banderas y gallardetes de los colores nacionales. El vecindario de Bilbao se asoció en masa a las distintas manifestaciones que en honor del ejército se celebraron en el curso de la jornada. En la presidencia de los actos figuraban los excelentísimos señores ministros del Interior, Prensa y Propaganda, Justicia y Obras Públicas, y los generales Solchaga, García Valiño, Moscardó, Monasterio, López Pinto y La Puente, hasta las autoridades locales. El excelentísimo señor ministro de la Gobernación, don Ramón Serrano Suñer, después de su viaje por Italia, donde tantas muestras de cariño y afecto recibió, llega a Barcelona, donde es acogido por el entusiasmo de la muchedumbre. El ministro recorre la ciudad entre vítores y aclamaciones y pronuncia discursos, presencia grandiosos testigos. Y ahora una pregunta. ¿Qué representó para España la política exterior de Ramón Serrano Suñer? A mi juicio, y me he preocupado de investigar los hechos, la política internacional de Serrano Suñer se tradujo en liberarnos de participar en los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Si él hubiera querido, y en un momento tuvo mandato expreso y escrito de Franco, justamente cuando se entrevista con Hitler en el Berghof, él dispone de poderes suficientes para comprometer a España en guerra, y sin embargo no lo hace. Es el único ministro de Asuntos Exteriores de los países alineados con Alemania que no sucumbe a las presiones que sobre él se ejercen en el nido de águilas de Hitler. Yo creo que la política exterior de Serrano Suñer fue todo lo elegante que se quiera, como elegante es el personaje, todo lo hábil que pudiera ser dentro de lo que él creía que era lo que tenía que hacer en aquel momento por su país, pero yo creo honradamente que ni impidió ni propició el que pudiera haber una situación de guerra total. Serrano comparte, al principio, en el momento de las victorias fulminantes del Tercer Reich, comparte al principio el deseo de incorporarse a la guerra. Lo comparte con Franco y con los generales, y en general con todas las personalidades del régimen. En la segunda fase, cuando se dan cuenta de lo que significaría para España, en un país que acaba de salir de una guerra civil, que no tiene víveres, que no tiene armamento, con una población civil, en el fondo, antifranquista, entonces, Serrano Suñer, es decir, ya no desea entrar en la guerra, o desea entrar en condiciones tan favorables para España que Hitler no podía aceptar. Es decir, en el momento en que él se da cuenta, él y Franco, no solamente él, que para España no resultaría ningún beneficio entrar a la guerra, entonces Serrano evidentemente hace todo lo posible para demorar la entrada a la guerra, y él actúa en ese sentido con mucha habilidad en sus entrevistas. Aunque mi familia es catalano-aragonesa, esencialmente catalana, sin embargo, yo nací en Cartagena, donde mi padre, ingeniero de caminos, dirigía las obras de construcción del muelle de Alfonso XII. Nombrado más tarde director para construir el puerto de Castellón, llegué a esa capital de La Plana con solo 2 años de edad, y cuando apenas había cumplido los 4, murió mi madre, y allí guardamos sus cenizas. Es el primer triste recuerdo de mi vida. Durante el primer año de la Guerra Civil, yo vivía en un pueblo cercano a Salamanca, acudiendo a la escuela pública. Venía muy a menudo aquí a la ciudad y recuerdo haberme sentado en este mismo bar muchas veces. Sobre la fachada del ayuntamiento había 3 grandes siluetas, 3 grandes efigies: Franco, Mussolini y Hitler, y una leyenda que decía: los césares eran generales invictos. Después estuve interno aquí en Salamanca. Nos traían del colegio aquí a la Plaza Mayor a los grandes acontecimientos que entonces ocurrían, acontecimientos políticos, relacionados normalmente con la guerra civil o con las relaciones exteriores del gobierno franquista. Yo tengo de entonces el primer recuerdo de Ramón Serrano Suñer junto a Franco en el balcón del ayuntamiento. El mando militar nacionalista se halla en Salamanca, ciudad donde comienzan a librarse las primeras batallas por la definición política y el reparto de poderes, en la que se presentaba como la Nueva España. Francisco Cosío escribe en El norte de Castilla. Se presume que Serrano Suñer ha de ocupar cargos de importancia en la España nacionalista. Serrano Suñer apareció en la Salamanca, donde yo ya estaba, en el otoño del 36. Venía desolado por la muerte de su hermano, trágica, y naturalmente se puso al lado del caudillo. Era su cuñado. No podía tener Franco mejor asesor que un hombre que había convivido con José Antonio Primo de Rivera, que tenía la juventud suficiente para sentir el movimiento nacional y lo que era el falangismo y el fascismo. Serrano Suñer, al llegar a Salamanca a comienzos de 1937, se encuentra que Franco está dedicado a las cuestiones militares y no puede dedicar especial atención a los problemas políticos. Entonces, entre él y Serrano se forma una especie de pacto por el cual Franco se dedicará a la guerra y Serrano organizará la administración y el Estado franquista. Llegado a Salamanca, yo encontré lo que estaba previsto: un estado de guerra, una situación de fuerza, una situación militar, una dictadura militar que primaba sobre todo. Del ejército dependían los gobiernos civiles, dependían la industria, los transportes, los abastecimientos, la justicia, la prensa. Como es natural, en una situación tal todo. Yo y algunos más, incluso muchos más, pensando que la guerra podía ser breve, deseando que lo fuera y esperando que de ella se sacaran, de un sacrificio tan grande, consecuencias importantes, nos dedicamos a tratar de urgir el tránsito del estado campamental en que se vivía a un estado de derecho, a una situación económica, social, política, dentro de un orden jurídico. Los objetivos de Serrano tropiezan con un obstáculo, los falangistas. Cuando Serrano llegó a la zona nacional, pues nosotros los falangistas no conocíamos a Serrano, al menos yo no lo conocía y muchos, quizás todos aquellos con quienes hablé, lo desconocían en absoluto. No sabíamos que tuviera una relación personal de amistad con José Antonio, tampoco sabíamos cuál era su pensamiento político personal. Había, sin embargo, dos cosas bien claras, indiscutibles. Serrano era el cuñado de Franco. Serrano había sido diputado de la CEDA, el partido de Gil Robles. Evidentemente, estas circunstancias no le hacían especialmente simpático a los falangistas. Aquella pequeña falange anterior a la guerra, que tendría, según creo, aproximadamente en toda España 10-12.000 afiliados como máximo, en los primeros meses de la guerra de pronto rebasa los 600.000 afiliados. Es, si se quiere, son unas afiliaciones en aluvión con los orígenes más distintos. Allí están los falangistas propiamente, los que, si se quiere, se podrían llamar prefalangistas, cofalangistas, que eran gentes que antes de la guerra estaban ya muy próximas a la falange y dispuestas a incorporarse a ella. Españoles llanos sin ningún encuadramiento anterior, liberales, incluso gentes de izquierda, e incluso con alguna abundancia gentes de la FAI. Esta fuerza heterogénea, extensa, carecía en absoluto de disciplina y sobre todo padecía la mayor desgracia con el fusilamiento en Alicante de un gran jefe, de su gran jefe. Era una fuerza que había quedado completamente acéfala.